Estamos aplaudiendo bailando como todos los programas en Puerto Rico. <laughs> Lo que hay es ansiedad en Puerto Rico desde anoche. Todo el mundo esperando la hora, machorra. Nos hemos preparado. Hemos estado dos horas haciendo preproducción hoy, buscando todos los videos, todos los clips, todos los comentarios. Damas y caballeros, el programa que usted está esperando. La maldita oh. hora. Ah, sí, Una cosa hoy. Yo estoy el día anoche, pero sí, No dormido, dormido. Está o sea, presión es, más arriba que nunca. Si, oye, me he tenido que preparar en ese tema y en el del conflicto de Medio Oriente. Vengo sí, con toda sí. con, la, con, con todos los embustes de ambos lados. No, no, y la historia completa. Yo estuve esta mañana escuchando a Andrew para decir lo mismo que él. No, no, no. Alejandro es el que tienes que escuchar. ¿Quién es ese? Alejandro García Padilla. ¿No lo viste ayer explicando? Ajá, ahora también sabe de es eso. Es un bolito Estaba explicando sí, ahí. Que, sí. sí. Venimos con toda esa información. Eh, el conflicto de Medio Oriente ha estado tan salvaje que. Eh, no eh, tan eh, salvaje como los conflictos de acá. Por eso, que, mm. que hemos tenido daño colateral. Eh, García Padilla, J. Cortés, han caído grandes, grandes, personas en Puerto Rico en este conflicto. Coño, sí, las la personas a las que uno mira cuando hay un peo claro, geopolítico, la, opinión, está, o sea, la, la opinión a la que tú, yo entro a Twitter rápido, J. Cortés. Sí, no, y, y, y yo Gar, esperando sí. Oye, que yo no, nunca olvido la vez de que García Padilla, aquella vez que estaba una de las tormentas que dijo que eh, que, que tenían que tener cuidado con las alcantarillas porque ya con, con dos pies este de, de agua eh, que son 24 pulgadas él está explicando todo claro. eso de esa forma no, y cuando explicó lo de las nubes, que iban a sembrar nubes, ¿te acuerdas de ese tiempo? Ah, para, para la sequía. Para la sequía, no, sí. la intentaron sembrar, pero no funcionaba. No, cayeron en Santo Domingo. Sí, se Fue así. Fue real. Era como que, espérate, se mueven. Sí, <laughs> adiós. Adiós, que el viento es para allá. Había que sembrar las 100 millas más abajo. Y creamos unas inundaciones en, 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 en la República Dominicana. <laughs> los lo sí, Los tiraron desde la base Reymi, eran unos cohetes de nitrato de plata. Ajá. Eso lo hicieron primero en las Olimpiadas de Beijing. Este, para, para quitar el smoke y eso de la sí. de, de, y entonces pues aquí adoptamos esa misma lo único porque no cayó la lluvia no, funciona, aquí pero ayudamos pero nada, a un país vecino claro, sí que no la necesitaba pero uh -huh. lo ayudamos anyway bueno eh, ustedes saben que una hora usualmente no nos da hoy hay menos Menos probabilidad de que una hora no nos dé, así que usted tiene que suscribirse al Patreon. Sí. Patreon.com slash La Hora Machorra es el lugar donde usted va a conseguir todas las grandes entrevistas que hemos hecho en este podcast y también las interioridades de la farándula que hoy venimos con... Yo llamo Marquito esta mañana. Claro, no. Sí, verdad. hoy vamos a hablar de todos los grandes conflictos que han explotado en esta semana, como Normando Valentín contra Playmaker. Bueno, pero eso ah, es aquí... Contra Bebé. Ese es en este. Sí, ese es... Y, y, y pues lo que se nos queda, que llevarlo, Exacto, allá, pero, que llevarlo para allá. Pero... Eh, Bebé contra Villano. Uh -huh. John Chimmy sí, no esto es Lugar sí, Contratempo es un Royal Rumble sí. Pamela contra Hurl uh -huh. ¿Tú, no eh, tú no estás analizando esto en el podcast tuyo Lucha Libre. Eh, voy a tener que hacer un <laughs> episodio especial. Porque sí. eh, el Royal Rumble que se está formando en Puerto Rico está más cabrón que lo que está pasando en Royal. Lo importante es que para toda esa gente tenemos un premio de su consolación y es el 20 Machorro con Manscape. Siempre. Siempre van a tener disponible ese descuento porque ese descuento es vitalicio hasta que el tiempo lo diga, ¿no? Eso es así. Eh, Manscape.com Slash la hora machorra. No Y usted puede conseguir todo eh, eh, con lo que nosotros nos cuidamos nuestros rostros, nuestro. Rostro, nuestro todo, cuerpo. todo el acicalamiento del cuerpo. Por ahí todavía vienen las máquinas, ¿verdad, Oscar? Todavía. Por ahí. Sí, ¿Sí? ¿Sí? vienen en barco. ¿Vienen? <laughs> Pero vienen, vienen. El conflicto ha atrasado también. Sí, aquí. no, no. Claro, no, no. Pendeja. Porque ahora, Porque Lo que la... se están mandando son bombas allá. Y ahora va a subir la gasolina, porque siempre sube la gasolina. es lo por que nos preocupa. Ah. Es lo que nos preocupa acá, siempre. Bueno, sí, eh, 20 machorro y lo ven, eh, ya usted sabe que hay mucha gente, me encuentro, que aprovechan el descuento en la uh -huh. calle. Siempre, coño, mano, este y, 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 y me, me da alegría. Claro. Yo le digo, mira, mano, está cabrón que... No, no, que... y te lo dicen como que es un badge de machorro, plus. Como Ajá. que soy machorro y tengo Manscape. Y pago el ¿No Patreon. Qué? Que los machorros, ¿sabes? Los machorros sí. de verdad usan Manscape. No, claro, no, pero sí. siempre se identifican. Y las chicas también que nos dicen, ah, yo pago el Patreon, tú sabes. Y, ¿y no? se lo compré a mi marido. Sí, y no se afeita que... el culo. <laughs> Eh, eh, lo otro es Gaby. ¿Quedan espacios? Anunciamos, sí o no. Quedan espacios todavía. Ya tenemos la segunda fila de parking. Ya van a tener silla. Vas a coger un poco de calor pero vas a estar presente, que es lo importante en Movimiento Podcast. Eso es este este sábado ya. Ya me mito, sí. Este el de 14 día? de octubre, el día del de Eclipse. que Tengo también una información aquí. Este. Sí, pero ahora vas a mezclarle el Eclipse. No, 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 pero vamos primero con esto. Mm. Este, Mira, creación de... Oye, básicamente, ¿qué es lo que va a estar pasando aquí, Gaby? Eh, bien sencillo. Si usted quiere hacer un podcast para que no esté escribiendo a Gaby por la página de GW5 en, en Instagram y no joda más, usted va a estar aquí cogiendo todas las clases de lo que usted tiene que hacer. Le van a decir básicamente lo que usted necesita. ¿Qué no necesita buscan, para grabar? Buscan. Un cabrón teléfono es lo que necesita para grabar. No tiene que comprarte un equipo. ¿Verdad, Gaby? Por ahí usted tiene que empezar, porque lo más seguro usted se va a quitar los tres meses. Así que, para que no tenga que, que tener ese equipo encima y la deuda, en la tarjeta. Gaby, háblanos un poquito de lo que va a pasar ahí. Bueno, como tú dijiste, eh, el, pero realmente lo, lo el ideal de esto es que todo el mundo pueda hacer un podcast y se, eh, suscriba eh, el nombre el logo legalmente sepa la que hay que no, ti, que no todo lo que se puede subir a las redes eh, está permitido sabes que no difamen gente eh, más o menos esa es la idea de que cuando vayan a empezar un podcast pues lo empiecen como es es verdad con lo que tú dices se puede empezar con el celular y uh -huh. te quitan los tres meses pero si pasas la de etapa del celular y te compras alguna maquinita y te quieres quedar ahí pues entonces este es el podcast para ti que eh, ahora mismo lo que quedan son 10 boletos y se llenan el o, 10 boletos Avancen, bien, cabrones. Bueno. Eh, y ya saben que están incluidas las gafas machorras para ver el eclipse ese día. Eso también este, no han llegado. También Está, vienen, eh, vienen con, la, con las máquinas. Mira, el eclipse, ahí. Gaby, para que tengas una idea, el eclipse va a ser este sábado 14. Eh, empieza a las 12 y 46. ¿Sabes qué? Estamos planificando que vamos a salir. Mm. Eh, para, para Hay una guapa. O sea, pero ya a ti te tienen de comunicador oficial de este grupo que, que ve estos cuerpos. De salientes. la Sociedad Astronómica ah. del Caribe. Ajá, okay. ajá. Eh, Esto va a empezar a las 12:46 p.m. Y va a ser el, el máximo punto de visión. Atiendan, cabrones. En Caprizón y eso allí, ¿verdad? Van a ver Caprizón va a ver. y van a ver Gaby Minidonas. No, las la, la minidonas Horson, que te ponen blanco. Exacto. Los no, días sí. que también me pasa a veces. Eh, pero son muy buenas. Sí, sí. Este. Y tan y tan. Sí, pero. Es Aguadito. Eso no las comes <laughs> <laughs> una prenderlo. vez cada dos años. Porque con un paquete de eso te empalaga para... Sí, no, pero hasta el otro día. Eso para que, que aguanten estar... ahí esos 15 minutos, ¿verdad? Sí, porque actividad... si no, que tampoco le damos una para ella, o sea, le vamos a tener. Por eso, o sea, eso, este, eso, ¿no? Eh, digo, no o sé, vaya? Gaby, va a ver el almuerzo, Gaby. Eh, de, de, ¿De dónde es el almuerzo? De, Tengo ten... comedor de la Kennedy. <risa> <risa> bueno, yo creo que ahí comería mejor, pero. <risa> <risa> este. <risa> Pero voy a tener, voy a tener algo para que, pa que pique. Oye, que lo importante pique. es. Y, es y hay cóctel, que... después al final hay cóctel, Oye, media hora de cóctel. Cabrón, mira, Hay para vino, vinos y para cerveza. Vinos y cerveza. Mira, para allá. Este, <laughs> lo, lo, lo importante es que no podemos tampoco para que usted se jarte, porque le va a dar sueño después y no sí, va a atender la clase. Eso, por eso. Este, ok, pues. A mí me toca después del almuerzo, así que. Ajá. No se me duerman. 12 y 40. Ah, tú vas claro, a, en la tarde. Tienes que ir con un pito por si sí, acá. Yo soy el que cierra el evento. Uh -huh. Ah, pues ahí está. Eh, cerrando con broche de oro. 12 estelante. y 46, llegando a su máxima visión a las 2 y 22 de la tarde. Eh, no van a estar dos horas afuera, obviamente. Van a seguir, van a mirar un ratito. Además, no pueden mirar directo. El mismo será parcial en San Juan, o sea, ajá. no se va a ver completo, pero... pero es que estoy en peli entre la promoción de ahí. Ajá, yo no sé eh, cómo, ajá, yo, porque yo... estamos hablando sí. de las taquillas de este y de okay, ir al morro. No, que... no, 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 no van a ir al otro, porque es un pensamiento, cabrón. Cabrón, porque, si tú no te... sales ahora mismo, tú ves el sol, Oscar, tú lo puedes ver en aquí okay. también Ok, lo, pues... lo que está diciendo, man es lo que está diciendo alguien, por eso es que lo que está es que a la hora del break pues si de mi evento salen al parking y ven el eclipse solar. Exacto, ahora, chicos, y hacen como Trump. Y miran y, y, ya, y bajan rápido porque no puedes mirarlo okay, mucho y después Ricky movimiento, exacto, sí, 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 el movimiento eclipse. Sí, al mediodía, al mediodía, cuando regresen, pues entonces Son, me escuchan porque voy a estar en el Exacto, exacto sí. por el precio de por uno el precio porque ese no te lo vamos a cobrar. Claro, claro. Este, sabe, eh, sí okay, y, y, y están las gafas machorras, ¿verdad? Que entonces, no se van a llegar. Se van a hacer así. Oh, ¿tú has visto? Antes de enseñar a hacer una, como una caja de cartón y eso, que tú reflejo a de, a, pues Vamos a enseñarles también a hacer ese... va a estar maceta. Traigan su caja, vayan a Costco y busquen unas cajas. Va a estar y, Joey mirando también. Exacto, sí, sin, les sin va a estar miedo, diciendo. Sin, también, si usted tiene una careta de soldar, puede traer su careta de soldar. Eh, funciona para eso. Bueno. No se pierdan este sábado 14. Este, ¿Y ¿Con qué empezamos hoy? Bueno. 9-11, Parque de Bomba, Eliezer, Licha. Hay muchas cosas, pero, pero yo creo que el tema que está rompiendo en este momento es Eliezer, que está, acaba de ser sí, arrestado. Acaba de ser arrestado. No le han quitado las cocolías todavía <laughs> en, el, en, 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 en rincón. Pues esta semana, ayer lunes, eh, bueno, esto lo estamos grabando martes, se supone que va a salir hoy mismo, ¿no? Sí, se supone. Eh, y, y hay una alta probabilidad de que el Patreon salga antes de esta semana también. Ajá, eso va a ser. Pendiente de las redes. Bueno, Eliezer, ayer ayer comenzó la demolición de, 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 del, del muro de Sol y Playa o de lo que hicieron el, este, Todavía hubo... están en no sí. Bueno, era ayer, pero ayer no sé qué pasó, que protestaron porque llegaron era, ¿Era feriado. Era feriado. Sí. Sí. Había mucha sí, gente no, en la playa. O sea, Estos eh, barrones estaban guardados. Eso fue el video del camión ese en el mismo encima de los Tinglares. Exacto. Mm. Pues los inviteristas claro. se molestaron pues porque no, no quieren que, que metan los camiones allí, Ajá. que hay que tienen que hacerlo a la parece. Sí. Eh, cosa que ellos mismos trataron de hacer y no pudieron. <laughs> eh, pues, no, pues ellos son activistas, <laughs> no construcción, ¿me entiendes? Sí, esa, esa, eh, se, hombre, se molleron hombre, no está para eh, eso todavía. Esa gente pasa hambre. Ah, ah. Este, pues hoy eh, era el segundo día de mirar el muro, a ver de qué manera lo pueden tumbar. Y pues, este. Coño, ya. pero está, está bastante obvio, ¿verdad? Digo lo que pasa es que en este país nada se hace con el sentido común, pero está con bastante obvio que si es lo que se está protestando es que esto jode el ecosistema de los tinglares. Coño, no le metas un cabrón digger al. al... Claro, porque no lo joda más. Bueno, sí, porque pero. El, 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 habiendo, habiendo grama al otro lado que puede meter el digger mm, ahí. Pues y, vete y dale mal. cuatro majonazos. Pues yo, yo no bro, sé, cabrón, cabrón no. pero. A no. ver, sí, pero es que no pueden seguir Expandiendo el cagadero, eh, eh, sí, sí. pero. Sí. Obvio. Pero, por hay personas vamos a tumbar. acaban de hacerlo. Es el me mismo marro. Que ¿Para qué que 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 tiene ¿no? que ir? Sí, Bro, bueno, sí. Este cabrón nunca ha da dado un majonazo. Sí, sí, Mira, pero no. tampoco... Vamos a tumbar una pared de cemento no, porque tampoco. nunca he tenido que hacerlo. Vamos a tumbar esa pared y son bujones ¿vale? para que tú vayas al cuarto majonazo tú no vas a poder con los hombros, sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Es pero está... para eso hay múltiples personas y se turnean. <laughs> 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 Todos los cuartos deben coger el majón un Ajá. turno. Ellos defienden ese pedacito de tierra como si. La cosa es que... No había ni de tinglares porque eso fue aquel día. Esa fue sí. aquella única tortuga que han ido allí sí, sí, sí. en la historia de Rincón. está fue que le, le pagaron, ¿verdad? Para que se apareciera. La tortuga comunista. Ah, la la comunista. Este, la llevaron de Ocean Park para allá. Estoy buscando <laughs> updates de, de Eliezer. De, Importante. De pues, pues anyway, tenemos los videos, ¿verdad, Gaby? Que Gaby ha estado trabajando arduamente. El, el primer video es de Eliezer, que siempre está live. Siempre. Cabrón siempre, siempre está live. El y Licha. ¿Cómo, cómo? Ok, yo quiero saber primero qué compañía tienen. No les falla el Cabrón Live. Ajá. Eh, y últimamente todas las líneas están jodidas. Está el Definitivamente sí. tiene una directo. Sí, con el, así, él sí. anda con el sí, satélite sí, en ¿no? es toros que lo tiene al día. Mm. Segundo, ¿qué batería tú estás usando? Eh, dura todo el día. Y no? tercero, ¿por qué estás en chancleta todo el tiempo? No, ni no, porque no buscas auspicio para esa batería. Fíjate, ahí, ahí yo no culpo a Elo. A mí me encanta estar en chancleta. de verdad. Hecho, chancletero sí, full, sí, pero full, full, full. Antes hacía compra y todo, pero ya no puedo. Y, y y aunque se te salgan los dedos por no, no, la chancleta. No 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 no. Yo voy con fea, pero mis dedos están. Pero muy... tú usas las chancleta de Don Glorio, que son las que se, las que. No las Monclo... no las del Monclova. No 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 no. Las de Don Glorio son las que usan los cacos con media, que, que, que el pilla se te puede salir completo por el frente. No y las, están de las de Deo, metedeo. las metedeo, no, esas son esas las son mías, las son, mías sí. son las mías, las riff y sin me esas son las que tengo. Ah, riff o ockley. O sea, sí, es la cosa, es la el, cosa. que las compramos en el, en el aula No, yo, Marisol, es que me las compraron. Ok, sí, que ya las compré. Y ya necesito una nueva mamá porque me está doliendo el talón. Ya están finitas. Ah, sí, que se. Se, se, se de, van se... de lado, cabrón, Yo soy Sambo. Ah, porque tú coges desalineado. No, yo soy Sambo. Sí, 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 era, no, no, el, el peso está mal distribuido. Hay que poner una céntrica a las patas <laughs> <Sí>. para enderezar. <amenizarla. ríe> hay un clic como de 5 segundos de lo están montando en la Pero patrulla. Camilo, no tenemos, pues, Gabi, lo ah, tenemos, tenemos aquí. <laughs> todo eso está aquí. Este... Ese primero, ese primero. Buenos días, Habla de la gente de Soto, la seis la escrito aquí al cuartel de Rincón. confianza, como caballero. hace las cosas fáciles, sencillas, va no re... a al cuartel. ya que usted viola una orden de acecho, encontrado una dama aquí presente. Ahí? ¿Qué? ¿Yo ¿Qué? Usted tiene conocimiento, conocimiento través, de la orden a través de su abogado? Que no, no quiso firmarla, firmó su abogado por, por usted. ¿Y toda esta pues persona si está no, aquí para arrastrarme? Solamente yo lo voy a aceptar. Todo el cual, no, yo voy solito cree que eso es así? No, no, no. ¿Es yo tengo okay Me enteré. voy en mi o sea, no, papi, las cosas no funcionan de esa manera, ¿LSE? Eh, tenemos otro, otro ángulo también. se <laughs> <Sí. risa> <Sí. risa> La, la pauta duró más que el video. Sí. Entonces, las órdenes del tribunal de ah, tumben el muro, eso no la sigue, nadie las embolsa. Pero ah, hay una orden en Trataron más. de arrestar el muro, pero también se registría, sí, se no nadie se pauta, lo podía llevar. La trinco allí. Eh, eh, a allí. Sí. se lo lleva cualquiera. ¿Me entiende? Y eso ya por la tarde va a estar suelto. Sí, ¿sí? No sí. nada. Eso es a seguir jodiendo y alargando. Otros mochos de los... Ajá, riéndose también. Sí. O esta vez puede tirarse el Trump Sí, ya el post es este, diferentes El, formas, el Facundo, ¿te ah. acuerdas Facundo? Sí, sí, este, el de, 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 Will, de Wilson. Estaría cabrón que haga una historia en los mugshots. Sí, esto ya, ya, <laughs> ya por la tarde debe estar fuera. Este, pero nada. Estamos contigo, que, Elo. Siempre, siempre. Y agradecido con la labor que estás haciendo. Este, <laughs> siempre, mano, De verdad. Si necesitas un marrón, te lo donamos aquí en la otra Si Necesitas fiadores, cabrón. Y vaya si necesita, a Flor. No, no, yo lo apoyo, pero no le doy dinero. O sea, yo no le doy dinero a nadie. Y ayer tiene a Oliveri que me imagino que es el abogado. Ah, llamó a Oliverio? No, Yo creo que lo votó ya. No, no. De hecho, esa gente son ambientalistas, esa gente, mira, eso. Sí, eh, sí. O sea, siempre. Oye, también hablando de abuso y, y de gente que no deberían arrestar, el chamaco, ¿te acuerdas? El chamaco de Guayama que llamó 19 mil veces. Uh -huh. Sí, que inocentemente <laughs> llamó esa cantidad. 19 mil veces. Que... Total, si tú llamas y ellos no van a llegar a tiempo, anyway. ¿sí? No, ¿sí? Es que... ¿Cuál es el show de que alguien esté.? Es que yo estaba eh, eh, analizando esto con una persona que, que sabe y parece que tú puedes llamar 15.000 veces gratis. Fue que él se pasó de sí, las 15.000 y pues ya a las 15.000 pues te arrestan. O Ajá. sea, después de las 15.000. Okay. Eh, pues eh, lo tiene ya, salió como que en la vista preliminar, no digo, o sea, no culpable, eh, pero hay causa, causa. causa. Y pues le expone a tres años. Ajá. A tres años de cárcel el, el detalle está que, que, que yo, yo como abogado yo mira para qué lo va a arrestar si él puede seguir llamando desde la cárcel claro ¿Sabe? y esa llamada que le toca ¿no? la cabrón sí, la, la llamada que le toca semanales verdad no una por hora cabrón porque coño 19 mil llamadas uh -huh. eh, no puede ser una diaria eh, él no ha vivido 19.000 sí, mil días ahora, en su vida. Ahora, yo creo. si lo no mandas para la cárcel, la llamada que le toque es la que usar para pa llamar a esa gente. Ah, claro. ¿Qué? Porque tú tienes un vicio, cabrón, porque es un vicio. Eso está, cabrón, sí, ¿Y no? cuando le dijeron, tienes una, un derecho a una llamada y él llamó El al 911, ¿no? cabrón. Porque ayuda. Sí. <laughs> Sí, sí. <laughs> ah, no hay break. <laughs> Pero hay que tratarlo como, como una adicción, ya. Cabrón es loco. Ajá. ajá. Este, eh, igual que, que, que cada vez que cuando ustedes están llenando una solicitud de trabajo, claro ¿verdad? Que, que nosotros nos pasamos llenando Chacho. solicitudes. Este, y te ponen, ah, en caso de emergencia, ¿dónde tienen que llamar? Pues yo siempre pongo el 911. Uh -huh. Porque en, ese no es el lugar donde. No, no donde y es más fácil. Emergencia. Ajá. Y, y, es un, 11, y es un número, número fácil de aprender. Claro. Si sí, no. sí, tú llamas a Cari, probablemente no, no va a contestar. No, o sea, a mi mamá todo. tampoco. Mi papá. No está escuchando música bien duro, no va a escuchar el teléfono. Ahí siempre lo comen. Llaman al 911. Este... Cabrón, pero este chamaco es loco, cabrón, yo no entiendo por qué. Sí, pero ¿qué hacemos con él entonces? Esperarle un tratamiento? No sé. ¿Quién va a pagarle eso? ¿Nosotros? ¿Amska? <risa> <Sí>. <risa> Yo, mételo para allá adentro cabrón <laughs> ese es el eterno de que esto hace con la gente loca Ajá. entonces estaban diciendo que él, él que él se disfrutaba esto de al principio cuando él llamaba llamaba a los bomberos llamaba a los bomberos llegaba la fuerza de choque o sea, que él este, es el joker y él se, pues, se paraba este. aparentemente a reírse sí por eso este. flow joker que sí. quiere hacer el daño ya uh -huh. a punto o sea, no tiene una misión fija. De este cabrón Debe haber algo en Guayama. Yo voy a tratar de conseguir uno con está mi gente del, con el... del Calimano allí. Sí. Este, te imagino en el canal. La, la, la nueva esa, del de Twilight. Eh, nada, le deseamos lo mejor al muchacho y que Oliveri, si lo puede atender y sí, darle la mano. Este, porque... No te va a pagar tampoco, pero. Pues... Que Oliveri está ocupado esta, esta semana. Oye, okay. <laughs> Cacho, trabajo con cojones. Oye, pero. Ya aquí, aquí podemos entender por qué. No podemos estar haciendo estas llamadas porque entonces viene y se quema un carro en el parque de bombas. Los bomberos salieron a atender la llamada de este cabrón. Y ahora quién brega con y eso? Y el carro se quema solo allí. Cabrón, yo vi el video completo de una señora. Ajá. Y el video estuvo casi 10 minutos. La guagua prendía en fuego. Hasta que llegaron los bomberos de Ajuntas. No sé. Pero de dónde. ¿qué, ¿qué pasó con esto? ¿Llegó alguien con el carro quemando? Se lo dejó ahí, quebren con pa eso. A, parece no que... que se estaba quemando y dijo: mm -hmm. ¿Dónde yo puedo llevar esto? Que me lo apaguen sí. rápido. Y paró en el parque de sí. bombas. Obviamente. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con el Estaba trancado. No había, no nadie. había nadie. No había nadie. Y no estamos hablando del parque de bombas de las Marías en Atorrey. En un parque de bombas en Atorrey. Este, Gaby, tenemos el video, ¿verdad? Pues, pues, este... ¿Qué de las mareas uno solo espera. Porque tú dices, cabrón, no, hay un hay un uno, bombero. Uno, bueno, él tiene que dormir y comer. Se enfermó, sí. no está, que se fue a llevar el a la escuela, uh -huh. no sé. Ellos no, nunca tienen nada que hacer. Pero coño, si sí, algo se a hacer quema... Al domino allí nada más. La, preocup... de... No, no, y que si se quema se quemó una casa, se quemaron dos. Los Aquí bomberos se quemó serio. un edificio. Los únicos bomberos o sea, ceros son los del sur, que tienen trabajo todos los días en Salinas. Salinas ahí, sí, y, sí. En... sí, sí. Los temas están comiendo. Y ahí ellos pueden ahí. ir cuando quieran, tampoco es como que sí, sí. Es lo que están quemando es pasto. Sí. Este, eh, Es a mover a las vacas. vamos Y las cabronas acostumbran ya, como sí. que dale papi, si esto es normal. Están sí. ¿Sí? comiendo al lado del fuego. <risa> Cabrón. <risa> si esto no es Puerto Rico, un video. Sí, esto es Pico. The Office. Estampas de mi isla. Sí, The Office. Cabrón, el video dura como 10 minutos, en serio. Y la señora, no, que yo, yo llega que hace jato, que se y hasta que llegan los bomberos de otro lado, llega una o sea, doña con un galoncito de agua. No, nah, sabes. entonces en, 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 de momento hay como <laughs> que una explosión, gente no, que no siempre sí. ayuda. Mm. "Mijo, no te preocupes, yo tengo sí. más galones." Y la que y quieren vente, ¿no? colaborar y joven. <laughs> ¿Sí? Yo, de verdad que hubo como una explosión de unos cristales. Alguien estaba esperando el tanque de gasolina que explotara, como las películas. Ajá. Este, eh, pero no llegaron los bomberos como hasta un buen rato. Sí, después. hasta que se fue todo. Sí. Y la hueva lamentablemente se calcinó. Ay, y no explotó porque no tenía mucha gasolina tampoco, sí, sí, ¿verdad? Pues, en este eso, país no le puede andar con está un tanque cargar, lleno. Está oh, carísimo, y va a seguir subiendo. No, eso ya mañana va a estar en dos pesos. Uh -huh. eh, según García Padilla. <laughs> bueno, eh, nada. Y eh, A los bomberos de Puerto Rico sabemos que están haciendo lo que pueden. Eh, cabrón, he escuchado historias de terror con los bomberos de que ni sus radios funcionan. O sea, eh, cabrón, en Corozal se quemó una casa porque era en un sí, barrio. Y tuvieron que hacer un, un chat de WhatsApp. Mm. Loco, literal, literal, se comunican por sus teléfonos. este En una casa, hace como dos años atrás, se quemó un señor dentro de su casa en un barrio que no hay señal de celulares Ajá. y nunca consiguieron la casa a tiempo porque no había radio para comunicarse. O sea, eh, este. No, y que cobrar una mierda ahí. Eh. No, pero ese es el problema de ellos. Sí, bueno, ver, sí que pero, trabajan. No, Mira para allá. No, no, cuando los cuando cuando llaman no eh. tienen ni señal. De uh hecho, no. No necesitan no, 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 que... ni la casa. Este, la, la verdad que... Mira, si hay bomberos... Ah, bueno, no, tengan, tengan sus extintores en su casa. Yo no sé si eso, en Cuba pasa tengo... eso. Ah, eso ¿sí? Es un, un buen episodio. Si hay un bombero machorro que quiera hablar, puede venir anónimamente y hablar de lo que está pasando la industria de bombería. Ajá. Oye, Y hay que decir una cosa que yo he escuchado siempre que los bomberos de Puerto Rico están bien cabrones. O sea, son excelentes bomberos. Bueno, mira como cómo lo decapejo. No, no, claro. Claramente... ¿Para qué no estaban? Pero si no te la pagan en nada. No, no, no pagando ellos que están apagando otro. Pero cabrón. ellos no, no tienen omnipresencia. No, son, no pueden hacer milagros. No, pero si los llaman 19 mil veces, tienen que esparcirse alrededor de Exacto, toda la isla. Que el carro, no, no, estoy en moca sí. ahora. ¿Sabes? y para allá va a no, con... Con ese tapón de a todo rey. Los bomberos a la cárcel visitando el padre. Ah, con la manguera por dentro de la... Este... Eh, Oye, que con lo de Capeco, que aquí eso lo apagaron en tiempo récord y eso hubiera muerto gente en Estados Unidos y tal. Eh, eh, y la gente. Eso no... iba a ser nuestro Chernobyl, ¿verdad? Es ¿Eh, nuestro ¿Nuestro ché... <laughs> <risa> qué, cabrón? Chernobyl. Chernobyl. Cabrón. cabrón, la verdad. Este, bueno. En eh, un tema de Licha, que ustedes son los corresponsales de licha. Eh, rapidito que, que vi la noticia. Yo anda para el carajo. Volvieron los escritores. Sí, porque la, el season 1 de Licha, ajá, ajá. escribieron los, los que escribieron Game of Thrones, sí. Breaking Bad, hasta sí. Titan, hasta el season 3. Sí, que empezaron otra vez ya los, los, los Late Night Show, otra vez en vivo. Sí, Ahora sí, con, ya, y viene Bad Bunny. bastante tuvieron de descanso ahí en esa huelga. Y que cabrón, que trabajar y producir. Como seis meses estuvieron, ¿verdad? seis meses, yo Sí, creo que yo creo no, que no. sí, no, no, yo creo que estuvo como un día. John Oliver sacó como tres episodios de cantar. Yo nunca había visto John Oliver sacando Bien bien, pompeado, tanto, bien sí, sí, como el, <laughs> que Qué pasturado se había hecho. <laughs> se acabó, <¿no? risa> zúmbalo. Sí. Y va a estar en Saturday Night Live, el 21. Eh, Ajá. En, Pero lo va a estar este animando, ¿verdad? Animando y Ambas, cantando, sí, sí. Va a estar de, a de los, los Es una verdadera presión, cabrón. En vivola Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí. hablando inglés Habla haciendo chistes hablando inglés claro el <laughs> Chernobyl <Yeah. Yeah. ríe> partida la ayuda <laughs> pues ajá. pues ajá yo pienso que, que eh, pues devolvieron a los escritores originales A, Lichon, ¿no? a, a la así Lichon. fue o sea si recuerdan la, el primer season de Licha mm. comienza con un cuchillo cierto ajá ¿Cierto? con Miguel bueno o sea, eh, es con... que como ya vio ahora lo de Britney. sí sí comienza con el cuchillo y ahí después que le quitan la nena uh -huh. y ahí es que la sí, porque mayoría fue la bobería de sacarle el cuchillo lo, lo pasa, frente a la menor lo que pasa es del, el cuchillo no corrió o sea, como, como si nadie no hubiera hecho eso sí. no no pero es que la, la noticia del cuchillo no corrió como la de la nena ajá ajá so hay gente que vio lo del cuchillo pero la mayoría la nena ahí es que manera. sale ahí es que nacen los lucha rangers que no sí. sabían de sí. este primer caso uh -huh. y vienen a defender a esta cabrona siempre pues ajá, ella se va a virar con lo de la nena y al final empezamos el season con ella que le van a quitar la nena, y al final lo cerramos con que se lo van a quitar, le Otra, quitan la, la, la Ajá, nena. exacto. Y como sí. que ya volvimos a ese nivel de rating de Like a Circle. Ajá. O sea, eh, volvimos sí. a donde empezamos. Ya empezamos el season 2 con otro curso. No, no, y que ayer viene Ekari eh, eh, y la escucho como que, ay, ya, déjenla vivir en paz. Y yo ve que está ahí como quiera eso de la licha Rangel, está ahí dentro. Sí, o sea, sí, yo digo, sí pero sí, tú sabes lo cadrón, que pasó. Sí. Ah, no, pero que eso es que ella. Y luego pues si los otros días le hizo que le explotara los cristales a una muchacha que se estaba masturbando y ni bicho tiene. Ajá. O sea, ajá. Que, eh, eh, es la tacita, eh, la de Uber exacto es que la, la agredieron y ajá. todo. Y volvió a decirle. No, la, en le esta. jodieron el carro también. Por eso, ajá, su, su sustento y volvió a decir en esta que aprendió la lección como que el típico ya yo he escuchado seis veces Ajá, que su pecado es confiar no. en todo el mundo <laughs> ¿Sabes? ¿Para? Como la Bulb que dijo ¿Para? lo mismo, es que yo confío en todo el mundo. Eh, a mí, rápido, alguien me escribió: Ay, sácale el guante de la cara a esa nena. Y yo, cabrón, que le saque los cuchillos de la cara a la gente. que es más peligroso? Eso está peor. Porque por lo menos tú le estás dando un guante. Y yo lo que hago es un meme. Ay, no, y los, es, y como pamera. Y los eventos siempre son: parece que está cabrón, como los Gremlins, que de, de, después de la medianoche se vuelven a lo loco, ¿verdad? Porque sí. todos los eventos son dos de la mañana, cinco de la mañana. no lo que tú estás diciendo, el perico. El perico, cabrón, eh. es que eso está corriendo bien duro. Se está. normalizó el pacto y esto, la, los chamacos ahora, para y eso y, es lo próximo que va a venir en no los dispensarios en los dispensarios sí. con ya ah los diablillos ahora sí sí sí, sí. mojado en, 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 en diablillos sí eh, eh, que ya es cuestión de tiempo porque me están en los en, lo, en los dispensarios también uh -huh. ah, que, que no es que yo duermo mucho y sí. ahí me levanto triste en las mañanas no oh, ahí ah, va que no, ahí, no va, es es que tí, yo no sé bailar salsa Instantáneamente. Sí, 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 sí. La cura para el para no saber bailar es un pericazo. Verá, eh, pues, pues aparentemente una muchacha la, la acusó de que, de que la, la, la cogió con un cuchillo. De que la cortó, que la de que la cortó las costillas, ¿no? No sé, si lo lo lo, lo, no sé los detalles. Hicieron un par de Le pusieron un par de clips a la, a la chamaca, pero no dijeron si era la misma. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo ella tuvo un rebolo con una chamaca que es la ex del ah, novio yo, de ella? Uh, uh, uh. ¿No dijeron si era esa misma? No, pero ¿no? yo no creo que no pudieran decir. No, no, este, so, la, ella historia va era, a la, la historia ir. era, alguien le escribe por las redes, como yo entendí esta pendeja. Alguien le escribe por las redes, vamos a hanguear, Licha. Ajá. Y ella pues dice, vamos a hanguear. Seguro, claro a, Estoy sí. haciendo dones y no me toca la nena este weekend. <laughs> Ningún weekend. <risa> <risa> Entonces pues salen a hanguear Ajá. y en el hangueo hay una pelea. ¿Y ella por, por su seguridad? Yo no sé si fue en la calle. Yo no sé si fue en defensa propia, porque puedo entender que sí. Puede haber gente en la calle uh -huh. que se, le, se propase con ella y le, uh -huh. le, le, le diga cosas. Puede pasar, claro. Ah, o, o, o simplemente, mira, Licha, vamos a darle. Uh -huh. Claro, no. Uh -huh. Quizás ha dicho algo de ella. O quizás ella le dijo, ah, Licha, dame el tajo. Y no, entendió, sí, sí. y no entendió. Ella le dio el tajo, Ajá. le dio dos. No, pero eh, supuestamente ella después alega que fue en defensa propia, que fue Ajá. que alguien vino a, a para encima donde ella, pues, ella. ¿De cuánto tuviste te... el video? De ella ah, explicando. ¿De cuánto fue? Que ella la, explica que, que aprendió la con lección. Con la sombra de la reja y se oye la voz que le ha dado contra el piso el fin de semana completo. O sea, ah, el... no, 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 con la sombra de la reja. Sí, sí, como una, ella está para como el frente de una ventana con una sombra de una reja. Ah, ok, yo pensaba que la cárcel. Y no. yo, y era como que <laughs> ya estaba jugando con Exacto. Eso, eso. Eso es para su, 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 los seguidores. Para comerle la cabeza con la, la cabeza. Mesa. Ajá. Y, y, y tú le oyes la voz, Y se oye Flow Money mano ¿Qué dijo en ese? Eso mismo, ese, era ese video. Ah, era ese. ella explica ah, eso. Sí. ¿En cuánto tiempo lo hizo este video? Es que sí, no, porque se... ella habla a veces como 16 minutos para una no, cosa que no, se pudo no, haber no, en dos. No le estoy dando tanto tiempo. Sí, pero tú no, Cari. No, pues tengo que preguntarle a ella. ¿Tienes sí. Cari, este... Oye, pero son leales. Ese Army es bueno. Sí, sí, sí. Son sí, leales sí. y mueren con ella en la raya, papi. Bien cabrón. Sí, no, cabrón. pero en esta no, o sea, no, no aparecieron. Bueno, es que también fue weekend y lo, uno se no sé cuánto. Sí, sí, no hay demasiadas Oye, todo el mundo pidiendo muchísimas noticias de semana larga, hay que Aquí para la playa de los eh, nenas. La Lecha Rangers también son fans de la Bulbo y de Pamela que están tan uh, ocupadas en otras cosas. Oye, oh, anoche explotó ese bochinche y, y obviamente ya Lecha pasa a un tercero, cuarto. Sí, plano. Sí. Tiene que ser que la metan presa, o ¿sabes? Para uno pues como tú sabes. Mm -hmm. pero, pero tremendo comienzo de ese segundo season. Pero, bueno, algo, algo Buen fue, primer capítulo. Pero hubo otras pendejas que sacaron más reír. Ajá, ajá. Aquí o termina muerta ella o ella termina matando a alguien porque por lo, como va la cosa eh, eh, sabe cada vez puñalada, bajazo la pobre sí, muchacha es, nunca es como que ah, una bofetada Vamos no sé un par de yo. puños sí, sí. yo cabrón a mí me encojona eso ahora miren Morobi voy a, a tiro Sí. Fueron. Y por un juego de billar, cabrón. Eso es lo que dicen. Bueno, papi. Y... Por un juego de billar. Bueno, cabrón, pero es que. Es que tú estás libado tú, tú, tú juegas billar, sí, tú juegas billar. Sí, pero. Tú sabes que tú no pero, tocas la bola con la claro, mano. Claro que no. Si alguien metió, lo, lo metió la bola es, con la mano. No, lo correcto es el taco en el cuello. ¡pam! de una. Y después te la tira encima. ¿Pero sacarle un arma para eso? Bueno, bro, pero que ese no, el problema Es un problema que está todo el mundo armado ahora por ahí. Ah, eso sí. Este, yo por eso tengo mi licencia de arma, pero no he comprado pistola. Claro, sí, pero sí. por lo menos tú, se te respeta. Porque... Si alguien viene para donde ti tú le sacas no, la licencia. Hay mismo, hay escudo. Papito, yo ando armado. O sea, sí, sí. sí. Y el diablo, papito, sorry, sorry. Yo me sí. pongo la licencia aquí en el chaleco. Sí, como ID de prensa. Ajá, ahí para los sitios. <laughs> este, pero, pero ya. Que vuelvan esos tiempos, vamos a darnos un par de puños y, sí. y, y nos vamos para las casas, andamos la mano y ya está. Y ya. O sea, eh, ahora no. Navajazo, tiro. O sea, Se han monta... perdido los valores, mano. Sí, como que antes todo el mundo tiene un pana con el cual tú peleabas o peleaste cuando chamaquito. Y ahora son Ajá. Ajá, porque son adultos. Ajá. Y no están. Entonces, con mira, en, de esta diablo. semana ha corrido el video ese que, que yo creo que tú pusiste. Que, que también lo pusieron en el chat. este De una bandita de rock en una marquesina, Flow90. Bien cabrón, y está bien nítido el video. Este, de, 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 lo, de, lo, de los panas discutiendo y peleando. Yo creo como... eso fue en el chat de ciclismo. No, sí, no, no. Ese, no. no. O sea, ya no estaba. Eh, yo creo que tú no, lo pusiste. Una en bandida. El... La única bandita que yo he puesto es la una de unos enanitos que están tocando este... No, eh, eh, es una banda como que están como practicando en, en la marquesina una casa. Ajá. Háganmelo ah, aquí. Eh, espérate, esto no es. Esto. Pero No, no lo tengo, pero envíamelo. Ajá. Están hablándose mal sí, insultándose sí. todo el tiempo. Sí, no, o sea, yo sí. digo, cabrón, eso, eso sí, es sí. la crianza que nosotros tuvimos. ¡Ah, cagate en tu madre! Que yo va a carajo, dale, dame la bola, huele bicho. O sea, sí, es, sí. Y al rato, güey, sí. papi, ya te va a quedar en chismo, llorón. Ah, que, Gente, pues, mira, que, que viene un cabrón. Exacto, mira que mami <laughs> hizo comida. Y viene un cabrón y le dice el mismo insulto que tú le diste. Y tú vienes a defenderlo. Vamos a los dos a pelear contra ese cabrón. Vino, porque y tú llegas sí. a la casa de él y le pega el galón en la boca el galón eso de leche. Así. Y, y somos hermanos, uh -huh. ¿sabes? Pero entonces ya no, no, ahora no, no a tiro, este, ¿sabes? Lamentablemente. Es, es triste. Hermanos de leche en Corozal es uh -huh. algo bien distinto. Sí, sí, sí. Tú le pegas, el, el, el... cuando tú vas a una casa y abres la nevera y le pegas el pico al galón de leche, tú vives ya. ahí casi. Ajá. ajá. Por lo menos tú vives ahí, ¿sabes? <laughs> <laughs> Ustedes se sirven en vaso el, el agua. De bueno, su... es que nosotros no somos de Corozal y son otras reglas. Yo no visito otras uh -huh. casas. Uh -huh. Pues, cabrón, pues ese es el problema, Oscar. Ese es el problema, la socialización no, no, se está papi. perdiendo. Sí, sí, no, no o sea, hace eh, tiempo. Para que, para que no querían ser tus amigos, Carl. O sea, uh -huh. eh, probablemente. Eso, eso. Sí. Eh, eh, <laughs> otros hermanos de leche que están peleando en las redes sociales como dos adultos. <laughs> eh, es <Playmaker risa> y... pelea, Entonces, este ah. Es Playmaker y Cabrón Entonces, este es el ejemplo que le dan al pueblo. Uh -huh. eh, ¿Sabes sí, lo... qué debe ser eso, el eclipse? El eclipse que se está acercando está jodiendo. Sí, no, este, el, ¿no? el calor le está afectando. No, a a todo mí que el mundo ya. es pena este, retrógrado. Debe ser eso, cabrón. porque eh, eh, tú sabes que esta semana salió lo de, lo de Chequimela, que no hay forma sí, sí. de tú librarte de eso. Sí, sí. Ajá. Eh, eso es. Chequimela saca eso y todas las el mujeres cabrón. ponen esa mierda. Maldita sea la madre. Sí, sí. Del cabrón horóscopo. De cabrón. Chiquimela. Yo vi, yo veo gente reaccionar. Ay, no, ahora tengo que hacer esto porque Checking me la... como que qué presión, como me están poniendo presión en el en el en el ah, post ah, de Chekin, ah, la ha digo, vea, ponte para el sabe, sabe. negro, lo dijo que me gustaba la pizza. <risa> <risa> y es como de <laughs> cabrón, ustedes saben que ella se sienta a dibujar eso y ya. Como que esto no es que ella tiene una conexión divina astral con nadie y de momento, ah, oh, esto es lo que le va a pasar a Escorpio. No, pero Ricky Martín le dio validez a ella y una vez lo hizo Ricky. Bueno, y y Bad Bunny la mencionó. Y también. Pero, pero no, yo, yo no puedo bregar. yo Oye, Chequimela se la está buscando chévere, perfecto, me encanta su trabajo. No quiero verlo en todos los stories. Mm -hmm. o sea, eh, Nada, para usted sale, pero usted se lo reporta a todo story que vea de eso, se va a reportar. Voy a reportar. ¿Cómo sí. que lo reportó? Eh, eh, hate, hate speech, siempre. <laughs> siempre siempre esa, esa es la, la buena. De una. De una, sí. Ajá. Pues, ¿para dónde íbamos? Ah, ah Normando, pues, Normando no, y. Este. ¿Ustedes tienen la información correcta acerca de lo que está pasando ahí? Este, no. Yo lo, lo, lo que por lo que sé fue que Playmaker este, dijo, se había quejado de que los periodistas deportivos. Eh, no, no reportaban esta cosa que está pasando en el copo. puntos para Playmaker. Sí, sí. No, yo creo que dentro de todo lo que dijo Playmaker tiene razón. Tiene razón. Este y ahí empezó a mencionar a gente que si no que si que fren, que si mencionaba. Yo creo que lo que él le cuestiona con que cabrón, tú entrevistaste a un. Tienes ahí hacer las preguntas ajá, de todo. la lo pregunta que le seria. haciendo la, la medio. Ajá, entiendo, ajá. Le está haciendo las la relaciones públicas. Uh -huh. le estás dejando venir aquí a dar su versión y sin ignorando. Sí, la, 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 la versión la, la, oficialista. Pero ajá. entonces no, no. Tu, tu rol como, como prensa de buscar las preguntas, hacer las preguntas difíciles. O Entonces sea, él se quejó de eso. Normando le responde y le pone: Yo estaba sentado con este, con este, con este, con este, con este. Y Playmaker responde... Sí, pero no le ha hecho las preguntas, cabrón. Ajá, sí. o sea, tú puedes estar sentado, pero no le hiciste a las ajá, preguntas. Sí. Y ahí empezó el... el, el sí. la bueno, Pero, eh, pero ahí, ahí mira, la tiene Play, Play le es un bobo duro. Dice, sentarlos allí lo hace cualquiera. No engañes a la gente, por Dios. Si ella acepta ir a tu programa... porque se Es porque se siente cómoda con tu dinámica. Estamos hablando de una mujer que cambió los términos de presidencia del Copul... Es cierto. Para quedarse clavada en la silla cuatro años más. Sí, yo sí, sé que eres excelente en lo que haces. Pero en esto, lo lamento. Yo sé que en la dinámica... No fue, la de no fue la de confrontación, sino la de presentarle situaciones y ella resolver. Cuando quieras, nos sentamos a hablar y me tratas de convencer de que en este tema haces lo correcto. Y yo se la doy a, a, a. Sí, ahí tienes razón, eh, Play. 200%, cabrón. Los bochinches que hay en el COPUL y en las federaciones de, de, de las diferentes federaciones en Puerto Rico han sido históricas. No hay que decir o sea, que es... los medios de aquí no le hacen las cabrón. relaciones públicas a todos los todas las agencias eh, cabrón eh, él puso una, una cosa ahí que había gente que tenía qué sé yo 40 mil pesos ganaban anuales y a, y a los atletas lo que le tocaban eran 600 cabrón 600 y de igual vales. forma de igual forma yo quiero que tú me expliques cómo ningún atleta tuyo clasificó al mundial y el presidente de la federación está en el mundial uh -huh. explícame sí, 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 sí ah no que es que había un, un, una reunión de que sé pues que se la pague él sabes claro Ah, sí, porque eh, es que, si, si le no, 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 es que esto es para hacer un programa de tres horas. Uh -huh. ¿sabes? Y tengo la respuesta de Normando aquí, Dale. Cosa. Eh, No necesito que le lo a Playmaker. No necesito que nadie me defenda lo que dijiste en este mensaje y hoy en tu programa sobre mi profesión sigue estando erróneo. Yo no tengo reparos con sentarme y hablar de frente. Le indica a mi producción que se comuniquen contigo para que este jueves a las 10 vaya a mi programa en Guapa y hablemos de frente. No te me como Rivera Chats. Y Playmaker le pone in invitación aceptada. Tranquilo, que entre Rivera Chats y Sara Rosario, no sé cuál de los dos es el GOAT jugando al esconder. Y ahí parece Cabrón. que el jueves se van a encontrar. Cabrón, en estos pasados juegos centroamericanos, la, el Comité Olímpico de Puerto Rico decidió llevar menos atletas. Así tenían el pase, uh -huh. decidieron no llevarlos. Y yo entiendo las dos caras. Una, si no tiene posibilidades, ¿para qué carajo lo vas a llevar? Pero número dos, eh, o sea, la otra cara. Estamos hablando de unos juegos regionales que son los centroamericanos, uh -huh. que tú no vas a ir a buscar, a hacer la historia. Tú claro. vas a a buscar nivel uh -huh, y a uh -huh. prepararte para los panamericanos y los panamericanos va a prepararte para las Olimpiadas. Uh -huh. Porque si la persona tiene el pase, tú no lo vas a llevar. Sí, sí. El, el, el problema es que lo que la ¿Cómo gente... ¿Cómo lo pegaron ellos? No, que vamos a llevar menos atletas. Eh, porque eh, de 600 que llevaban, llevaron 400. La misma fue que le funcionó porque trajeron la misma cantidad de medallas. Este. Pues ya, ya está. está eh, pero con Sara. Sí, pero con el, pro, el problema es, Alexis, que si tú me dices a mí... Que yo tengo que ir a Dubái a buscar el pase para los centroamericanos. Y yo me preparé uh -huh. un año Yo fui a Dubai uh -huh. y, y, y busqué el pase para que después tú me digas a mí que no voy. Está cabrón. Sí, sí, Está uh -huh. cabrón. Porque no fue que yo me preparé dos semanas ni tres. Yo estuve un año preparándome uh -huh. para buscar el cabrón pase. Y de buenas a primeras tú me dices que no. ¿Y qué pasa con los chamaquitos? Se frustran para el carajo, cabrón. Uh -huh. Que es lo que le pasa a todo. Que donde yo vi nenas llorando, cabrón. Porque, porque no las llevaron para los centroamericanos cuando son las eran las mejores de Puerto Rico y no la quisieron llevar. Y veo, y bueno, igual, igual veo también como por ejemplo escuchar atletas en Puerto Rico que dicen no voy para la Olimpiada y cuál es tu meta, mejorar mi marca personal, cabrón, nada en la piscina de tu pueblo, <laughs> y mejora tu marca personal <laughs> allí, y, y No digas otro, eso, practica en otro lado, chico. O sea, eh, ajá, o sea, eh, pero pero está eh, cabrón. Y, y, y Sara, yo no la conozco personalmente, he tenido que ver diferentes veces con ella, y me parece que es una persona bastante rara. Pero la es semana algo que viene lo... Valiente cambia la, la, lo que piensa porque lo cogieron para animar una actividad y del, del Copul. No, <laughs> definitivamente. Y, y ya Sin iba ningún Sin ningún problema. No, no, yo no, no, no digo no, que ya mala. La semana que viene están <laughs> llevando demasiados atletas. piquen <laughs> más. Sí, sí. No, no. Y, y yo siempre he criticado que se lleve atletas que no tienen los tiempos. Este, pero si tú, si tú me dijiste a mí que yo si buscaba el pase me ibas a llevar, eso son otra cosa. Uh -huh. O sea, eh, no, 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 no puede ser. Obviamente, hay un montón de atletas que clasifican para los centroamericanos que no tienen el nivel. Está bien. Pero está cabrón que tú le hagas eh, un, un, un season completo para que se busquen el pase y después, si la ah, no, no no va porque es que no. O sea, pero... Sí, adeo, adeo allá. Ajá. Anyway. Eh, 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 ve, que... Vean el programa este de, de esta semana, ¿verdad? Normando. Sí. ¿Qué día sale eso? Eso existe. Bueno, él lo está invitando para allá. No sé, honestamente yo pensaba que eso ya no estaba. No, pues si sí, lo está invitando al mismo post sí, sí. lo dijo que lo está invitando Debe el show Tenemos otra Playmaker aquí. El equipo de producción este, estaba buscando a Playmaker. El Playmaker le dijo que sí. Ah, pues el equipo de producción de aquí va a buscar a Playmaker. ¿También? Vamos a buscarlo, sí. ¿Eh, para, qué, para que venga para acá. Eh, anyway, eh, Sara Rosario, yo la veo como en los medios es una cosa, y en lo personal es otra, lo que yo he visto. Uh -huh. No sé. Este, quizás me equivoco. Espero que sí. Bueno. Y to todo esto es culpa de David Bernier, que fue el que la dejó ahí antes de irse. Saludos saludo a David. Y David sí, oye, David sí fue, fue eh, cabrón, el, 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 la, la labor de, de un presidente del Comité Olímpico se, se ve, es, es político. Es, es diplomático, es, es, ajá, ajá. es político totalmente. Y las federaciones son la cosa más política, cabrón, uh -huh. que tú vas a ver peor que los populares y los PNP. Me refiero a lo político en que yo voy a votar por ti de acuerdo a lo que tú me des. Y por ahí se van casando, ¿me entiendes? Yo no entiendo por qué ella se, se quiere quedar cuatro años más en eso. No entiendo. Porque los resultados de un. De, del es que los trabajos están malos, cabrón. <laughs> los presidentes. Tiene que estar metiendo un par de pesos buenos. Los resultados se miden en medallas. Uh -huh. Y si nos vamos a lo la, la olímpico, las medallas que ha ganado Puerto Rico no son gracias a ningún desarrollo en Puerto Rico. Uh -huh. eh, la, el, la medalla fue Yasmín. Que decidió participar en de Puerto Rico. O esa medalla no la regaló, nos regaló el Comité Olímpico no, 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 de la, Estados Unidos. Y sí, no la regalaron ellos. Sí, yo ya, ya practico por allá por el carajo. Claro. En la realidad. Ah, este, y no me acuerdo si hubo otra medalla. Mónica, Mónica también. Mónica también. Mónica también. La única medalla, así que tú digas que fue Puerto Rico 100% es Coulson y Jaime Espinal. Ajá. Y eso fue y con Jaime, Javier Bernier. Eh, Jaime Espinal no lo regaló República Dominicana también. Ay, sí. Que también esa no. <laughs> Pero se hizo aquí. Entrenó sí, aquí sí. y se hizo aquí. Este, así que, es un, eh, podemos hacer un podcast hablando del conjunto nada más. Bueno, este. Coño, a Curson será bueno también tirarle para que llegue para acá. Y que le dé promo al, al negocio del la Sí, vendiendo las que, casas. Que, Rialto, el, sí, sí. sí. Este, Cabrón, yo tengo sí, curso se, en Se van corazón. rápido esas casas, ¿verdad? Sí, las vende. Sí, sí está, está la Se tiempo? van a de tiempo. Sí. Sí, hay que hacerle esa pregunta, como que chico, tú parece que tienes un desorden balado los ruidos. No, no, cabrón. Eso, cabrón, eso debe ser la, cabrón, el momento cabrón, más traumático de tu vida. No hay forma sí. de tú superar eso. No hay forma sí. de tú superar eso. Sabiendo que tú lo que tenías que terminar para con una medalla. Uh -huh. No, y pensé que está vendiendo casa y pa recuerda el, el, el disparo y se va en blanco. No, ahora con lo de la. La eh... nueva no película de acción, <ríe> <ríe> Espera, <laughs> va a ver, Mission Impossible ¿no? Sí, sí, no, no El me tiene bloqueado sí. Fíjate yo Sí, yo creo que sí eh, esos tiempos Mira eh... ¿Quién le habrá recordado? Hmm. No y ahora con todos estos conflictos, mano Sí, no sé, pues y... Sí. y aquí que matan gente todos los días <laughs> Bueno, eh, coño, qué, qué bueno el Tiny Desk de, 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 de Villano. No lo vi. El final le quedó cada De hecho, no estuvo súper, de verdad. Yo me lo disfruté mucho. ¿Cuántas canciones cantó en ese Tiny Desk? Como tres. Ajá, ah, bueno, como, por eso. Como tres. Yo, ponle cuatro. ¿Cuál no? te gustó mucho? Cuando salen los créditos, que, uh -huh. que sale ya el jingle de, de Tiny Desk. Ah. <risa> 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 Eh, Gaby, tuviste. ¿tú ¿tú viste dame tu opinión, eh, ya, Gaby. Ya no hay que ir al Coca-Cola, ya dio el concierto en Tiny devil. Eso es lo que va a cantar allá. Sí, sí, sí. Pero a, a mí me gustó. Fue cortito. Sí, fue golpe. Porque... Eso siempre. Bueno, eso, 20, no, mil, eso, 40, eso nunca es muy, 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 muy largo. Son cuatro o cinco canciones. Ajá. Sí, pero ya no tiene el repertorio de aguante. Sí. La de Visa Rap la va a cantar como un par de veces allí. ¿La cantó esa? Es que yo, yo lo dejé a mitad, honestamente. La de Visa no la cantó, ¿verdad? Este... No, no, que estuvo raro. Parece que entonces... Ya parece que ya está en esta etapa de no es quiero que, que me hacerlo, recuerden No, es este que este tiene que hacer acústico. Tiny Death, ¿no? Sí. Pues tiene sentido como cantarlas más lentas. Sí, las otras bien buenas que... No sé. que Cabrón, dónde? ¿Cómo en el acústico va a meterle un.? Cabrón, pero no de la misma forma que hicieron con. Ellos, bueno. ellos se las inventan. Mm -hmm. Mira, esta muchacha Toquicha, que Ajá. hizo una perra en calor bien buena, una versión bien buena acústica. Duro. Coño, sí. eh, eso, esa es la mejor versión de esa canción. <risa> <risa> Indiscutiblemente. Y debe ser la que más views tiene también. Ah, Este, pues, pues. Y la canción cristiana que cantó al fin. A la alabanza. A sí, la alabanza. sí, eso le quedó cabrón. A la alabanza. Eso... Sí, pero es que Villano se crió en la iglesia. No, si, si tú quieres hacer a alguien ateo, ponlo a creer en un colegio católico. Pues sí, sí, porque no hay, no hay de otra. este Pero entonces también tenemos a la primerísima actriz. Ajá. Eh, Joan. Joan Rodríguez Bebe. De, de, cabrón, ¿de dónde sacaron esto? <risa> espectacular. <risa> sí. Espectacular. De lo más profundo de vivir Oye, y está bastante bien hecho. Sí, sí. O sea, sí. Eh, yo creo que hay, Transport tiene que estar aquí, uh -huh. en, en, algún, en algún punto de este video metido. Pues también eh, arrancamos la semana porque eso fue, y como siempre digo, arrancamos la semana tan pronto el programa este se acaba eh, eh, de grabar. Así es que arranca la semana para sí. nosotros. Empezaron ahí los temas. Eh, Rodríguez Bebe sale con este cortometraje que presentaron en el, que creo que ganó el premio Goya. No, pasó algo antes. Pasó lo de, lo de hacen el anuncio de, de villano uh -huh. y ponen, ponen en el post que si Babilonia, toda esta promoción. Bebe... Eh, cogió una, algo que decía abajo: que menores de, de 18 años tienen que ir acompañando a Mayores adulto. de 2 pagan entrada. Eso era lo que decía. ¿Mayores de qué? Mayores de dos años ya pagaba. Ah, entrada. ok, pues cogía, cogió... Y 16 puede ir con ah, adultos. Exacto, algo así, pues cogió eso y empezó a pelear. que... ¿Los de 2 no tienen que ir con un adulto? No. Chicos, no, no, sí. No, sí. sí, pero no pagan. Okay. José, José, te lo no, no, puedes tirar no. para allá. Antes de dos años no paga, pero eh, después de ir al concierto con no, uno. Pero, sí, pero, tiene eh, dos años y cinco meses. Pero ellos no lo saben, cabrón. Pero es que, es que, es que se ve grande en la mierda porque yo quería pasar por, por. Yo, coño, me tiro para el próximo viaje. Este, era es que lo coja al hombro bien, sí. cabrón. Vamos, eh, dos, dos añitos, papi. O sea, no hay forma de que él se quede mm. quieto al hombro de nada, cabrón. Ese o niño que está corriendo me tiene. Anyway, eso es otro tema. Eh... Pues por ahí empezó este bebé, le tira, y empezó este careo de bebé versus villano. La o sea, este aprovechó directo. que etiquetera le da copy paste a todos los eventos. Sí, exacto. Ajá. Y las la letras chiquitas siempre van a decir mayores de dos años. Pues, mm. va a, de va dos años. años. Y ahora Ay, recientemente 16 entran con un adulto. Mm. Es? La semana pasada que estaba comprando los boletos para ir para los de Monster Jump para llevar al Ajá. pequeño COC. Y, pues, y los de John Chimmy, ¿verdad? Y los de John Chimmy me los regalaron. Ok. Este, eh, Por la compra del de Monster. No, Sí. Eh, eh, sí. <risa> sí. <risa> Eh, pues yo estaba tratando de ver si no podía meter gratis. Compré un paquete de esas de ris con queso en Econo. En los pasos de la ley. Cabrón, que los otros días, pues los, los pampers de José José, pues yo los meto en, en las bolsas de, de amigos y eso. Mm -hmm. o sea, de, de, Para pa, pa que no vos cojan. Sí, peste ama, si y la peste. O sea, Coño, tú eres un buen vecino. Sí, sí. Si no sí. lo hacen todo. Pues cuando saqué las bolsas de, de, de la bolsa madre, Ajá. cayeron cuatro taquillas de John Chimmy. Ah, que Dios. parece que no me di cuenta que las sí, habían echado claro, y, no las, y nunca las vi. Ajá. Este, y hiciste si las cogiste por el balcón. No, yo dije, pues esto es para lo mismo. Fui a sentar frente al choliceo Este. Mm -hmm. Y disfruté de la buena música de Don Chimis. Bien este, bueno, ¿Vieron sí. el intro? hecho el infierno. Cabrón, hay un video. Pero nos estamos yendo ahora para otro tema. Ay, no, todavía no lo, sé, eh, ya pero es Pues en lo de Ya te decía exactamente eso mismo. Este, niños de dos años o más pagan. yo, coño, qué mierda. Este, pero pues yo creo que sí, que eso es lo que tú dices, que es un copy-paste que le ponen a todo el mundo. Sí, todos el salían hombre, con la misma sí, o sea, mesa sí, sí. de Vamos toda la familia al concierto de villano. Sea, eh, no seas tan <laughs> estúpido, de verdad. Bueno, la familia que llevaba también a, a velar, eh, este, porque los hay. Que, por ejemplo, las la, la, de, la, de las tetas feas de la catedral, habían también menores allí. Otra vez que en el Capitolio, ¿te acuerdas? Que estaban caminando y bailando así, frente eh, eh, del Capitolio. No sé si se acuerdan. Que ¿Gual? hubo como una pasarela al frente del Capitolio y estaban las converas feministas, también habían niños. Sí. Pero que habían menores en eso. Ah, Esas sí. son las personas que llevan esos conciertos. Y eso sí, también sí, llevan. sí, en, sí eh, que ponen nenes ahí. Claro. Sí. Pero en John Chimis sí habían. También, a Pues la cosa es que, eh, pues entonces, eh, eh, también esta semana sale el, el gran Tiny de, de de Villano. De uh -huh. <laughs> Pensé que ibas a decirle de Oye, que, de que ya está. Que está cualquiera. a punta de caramelo. Ya mismo lo pones. Estás está metiendo cualquiera. Para mí, Tiny antes era algo como que, diablo, llegar ahí es que tú tienes un nivel. Tan pronto vía toquicha, dije, o oh, no, fui por el bajanco. Uh -huh. Entonces odio. Eh, pues este también, pues entonces sale el video de, de Rodríguez Bebe. No sé quién lo consiguió. Alguien se dio la tarea de buscarle en el Archivo Nacional. Y encontraron esta gran obra de arte. Sí, sí. El cortometraje bien bueno, ¿verdad? Ganó el premio Goya, ¿no? Allá en el. En, ah, sí. Eh, sí, sí. Y. El que, de que, papel. que perrea malo. Sí, perrea malo. No esperábamos menos. Bueno, pero para ser de, de la edad, ¿verdad? De reggaetón y eso, yo creo que todo el mundo se venía al guillo. Sí, pero no, no sí, todos bien. nacemos con ese don. Pero no, pero estaba perrea malo, malo, malo. Hay que verla contra la pared. Sí. Sí, hay que. Ya, cabrón, Jay, Jay tiene que estar maquinando si escucha esto. Oye, no, y que no, no, ella como que se espatarra y, y estaba como en toalla, ¿no? No, vamos, vamos a eso. ¿Tenemos fotos de, de, de algo de eso? No, 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 porque la realidad es que no queríamos ver eso otra vez. Este... No, pero a, a, había una gente ahí cogiéndolo con una moral bien cabrona, que es como que, mira, se le critica a esta señora por ser moralista y entonces ustedes la están criticando la misma mierda que hace. ¿Por una estupidez? que No, yo vi, yo vi en una columna de Sandra Rodríguez Coto. Ajá. Que la, bien, como le gusta, se César, bien a la por los pelos. Que cabrón que era que tú decías, diablo, humana, esto es una película. O sea, hay que ser serios en, 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 la, en la crítica. Vamos que vamos a ser joderla, serio. chévere, vamos a joderla. Bien, porque la vacilamos. Pero no, tampoco nos podemos ir a hecho, de, la escuela. De hecho, la gente es de memoria corta. Esta ser humana hace un tiempo hizo un video que ya salía volando y todo. Bien porquería. Bien, que ese, aquí nos abochornamos. Nos abochornamos bien. Ese, ese está más vergonzoso. Sí, muy bien. te envía la foto. Este. Y esto fue hace cuánto tiempo ya hizo esto. Como 10, diez, diez dos años para allá. Aquí lo que lo que le da más valor a mi teoría de que los políticos son personas que quieren ser famosos sí, y sí. No, tienen talento. no tienen talento. Sigo Siempre tomando puntos ahí. Sí, y sí. lo mismo con los, los que hablan de política, los grifters, Ben Shapiro, sí. eh, Steven Crowder, todos esos son failed actors, gente que no pudo lograrlo en entretenimiento, y pues decidieron ah, odio a la humanidad. Ahora voy a hablar en contra de todos los intereses. No, y voy a, y voy a sí. erradicar estas leyes Ajá. para que te cagues en tu madre. Ajá, y el aborto, cágate en tu sí. madre. O, Obligado hijos de, de violadores. Que ahora mismo lo que me preocupa es lo del crimen. Se lo van a respetar a todo el mundo. A todo el mundo. Y eso okay. sí que está feo. Okay, cabrón. Estamos, están, ah, mira están allá. Verificando la foto. Y sí. Tenemos ahí. Gaby, tú le puedes dar suma a esa foto. Y ella es la prim... Esta es la primera vez que vemos a, 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 a Bebe con, con su pelo natural, ¿sabes? Y en Sin... su estado eh, en su estado natural de cuatro patas. Porque, cabrón. Dale zoom a, a, a la parte de abajo de la foto, por favor. No, 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 no. Sí. Dale deos, zoom a los, de... los pies, los por que... favor. Cabrón, yo pensaba que la persona con los dedos más largos era yo. No, 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 los pies. no. Ella no. tiene tus manos sí, es en los pies. Ese pie es de Kevin cabrón, el de que Vindurán. Mira eso. Cabrón, es una. El dedo tal. chiquito del pie parece que se lo lleva todas las mañanas con la cama, cabrón. Sí, ¿Cómo eso está allá atrás? Que duerme para los tenis de ella, le tienes que hacer un huequito por el lado para que salga el meñique. Bueno, creo que. Creo que sí, sí, sí. Eh, Digo a J. Fonseca una vez que aparentemente le dijo, pásame el celular y se lo pasó con el pie. So <risa> 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 o sea, tú me. Cabrón, ¿qué es sí, eso? No, y va ahí como 60 dedos. O sea, ella se para en dos patas para disimular, porque esto es lo que. Ese es su estado natural. No, ahora yo necesito que ella enseñe los pies. Ella puede hacer un, un OnlyFans de pies. <laughs> Cabrón. No, pero es que está muy grande, cabrón. Cabrón. Esto parece una cabrón, patrilla, yo, yo voy a enseñar mis dedos hoy en un story, pero que primero lo voy a hacer una película. Porque, no, porque te, yo creo que tiene la, la, la uña del dedo gordo. Ajá. Debe tener la costra. De la media negro, ¿la? la negra. ¿Tú sabes mucha, mucha negra, este media negra? No mucho. Que te mete la bolita la tela para no, yo creo que es de las blancas, pero ya con el tiempo se pone negra. Ah, bueno, sí. Cabrón. Sí, no. y, y... Que si la saca, huelen como a que se bola. Huele bien rico, cabrón. Que se bola. Y se te queda pegado en los dedos. No, te tienes que lavar la, la cara con verde. Yo te a Oh, sobre... y cojo eh, eh, cari dormía vengo papi se lo, pago, se lo paso por la noche y ella desvelar después todo el día como ¿eh? no durmiendo me... como que sí y se okay. levanta y se está quemando algo sí, <laughs> sí cabrón donde único yo había visto Esos pies <laughs> por lo Gaby mira cabrón <ríe> cabrón <ríe> esa se la llevaron del zoológico de Mayagüez sí, cabrón es lo mismo mira el meñique por el lado también no el meñique ese es el dedo gordo ¿Ese es el de gordo? ¿Ese es el de gordo. No. El de pulgar. Sí, ese es el de o gordo. Sí, sí. Sí, sí acuérdate que la pata. Pero ese no es el lado izquierdo de acá. El lado derecho. ¿Es que tiene la pata bueno. cruzada? No, no. Anyway, usan el mismo zapato. Se nota que no somos veterinarios. Sí, no, no, claro que no. O ¿no? Quizás, quizás ese pie está atrofiado. <laughs> Bueno, okay. claramente no es natural, cabrón. Yo no soy el de abajo. Ni, por... <risa> <risa> cabrón, ¿qué es eso? Esta cabrona trepa paredes. Cabrón, yo no... Ni Spider-Man, cabrón. <laughs> yo no necesito ver los pies de Rodríguez, en bebé. Bueno, pasaba... no está pasado. Ahora, todo el tiempo que vamos a estar. Está pasado el pasamano en el, en el parque con los pies, sí. cabrón. Hay que buscar el Instagram, foto vieja. Yo me imagino bueno. a, a Mercadel, cada que le chupo los pies no, no, papá, <laughs> no, no le llega acá, cabrón. No, no ahora es, imagínate no meterte puede. eso a la boca. Los que tienen fetiche, no es que delante. no es que sí, tiene no es un que no es que es que sexto se dedo. Se te queda, se te queda el dedo ¿Cómo, que, <laughs> no, ¿No será que es que tiene un sexto dedo? De esos dedos Sí, parece. Eso, eso es lo que parece, sí, ¿verdad? Yo conocí a una sobre que tenía hueco, un dedo. sobre hueso, sí, ¿verdad? Yo he visto ahí. gatos así que tienen seis dedos, pero nunca nunca, una que se crió conmigo por el barrio que tenía un dedito dándole de aquí. Pero eso lo operaban. Sí, pero ya pues pasó. Sí, como, no, eso no, es como una tercera tetilla, eso tú lo... sí, pero se este, le veía cool. Y no se movía, ¿verdad? No, era como que guindaba. Pues ya saludaba, eh, curioso. Estaba como agachado en el cuero. <laughs> ¿Saluda? Sí, acariciando. No tenía hueso, era como que guindaba ahí. Guindaba. Y... Sí, este. La tripita. Y yo decía, coño, ¿cómo será como que con seis dedos? Uh -huh. o sea, eh, se siente más. Uh -huh. Es más agarra, es más crítico. ¿Sí? Es más crítico. <laughs> <laughs> y el concierto, cabrones, ¿eh? ¿cómo estuvo eso? <laughs> eh, pues. Pues le pregunté a una, una muchacha que ya no es mi amiga. Que claro, fue proceso, porque fue. Este, le dije, mira cómo estuvo. Y me dijo, pues mira, no estuvo malo, no estuvo lleno, no estuvo así. Fue todo un entremedio. Eh, me, me dio como que no estaba lleno total, pero no estaba vacío tampoco. Ajá. Obviamente, por la cantidad de taquilla que regalaron. Sí, no cabrón, pero es que fue muy loco. Sí, el, y, el Choli. Oh, papu, no, forma, no, no, no. Y esto por... lo estuvo promocionando meses con cojo. Claro, lo tiraron sí. a joder. Y eso no se, eso no se hace. Porque, es que, eh, si eso que son es los coche... productores. Los por productores eso, quieren Eric dinero. Duhal. Eric Dual mm. es el de esta producción. Sí. ¿Qué carajo estaba pasando estos días con Eric Dual y Raúl? Es que claro, vi, no. vi una mierda como que le querían, estaban peleando la gente con Eric. Y no sabía, porque si algo con, con lo de la gira de Ra... Cancelaron perra... la gira. En, bueno, pues si Latino... se ha vendido, se cancela, porque no, no va a querer perder el chavo. Coño, coño, que Ra uno va a vender una gira en Latinoamérica. Coño, me extraña, mm. brother. Me extraña. Cancelaron la hay, hay, hay gira. Hay que verlo. No, no, no simplemente es más que una cosa que no, no hubo la gente. Hay que verlo girti que Quería llamar a mi fuente. Ajá. Pero hace tiempo que no le pregunto ni cómo está y se iba a ver me iba a tirar el el el, el cuando necesitan Nada, y pues yo le escribo a Mario VI ahorita. Sí, eh, que el clip está cabrón. Ya vi te envié el video. El está bien pasmado ¿verdad? Cabrón y yo lo yo lo vi y, y yo dije como que ya se fueron. Oye, Mario, sí, Mario me escribió después que vio eso, lo invité para acá. Hay que meterle presión. Hay que ponerle, sí, hay que ponerle, sí. si no vamos a seguir poniendo clip de él. Sí. Mira, vamos a, te vamos a joder la carrera, cabrón. <laughs> tengo un viso, tengo un Peor que don Omar. Te la vamos a joder. Tengo un clip aquí del inicio del concierto. Es para que pongas como los primeros 15 segundos nada más. De, de la... De la, de pues la, la el intro, el intro del ah, concierto. Ah. ¿Ah? Sí, sí, por lo okay. ¿Ah? Ah, no, llego. ¿Tú tienes libertad? Ah, mira. Puede ser. Viste, sí, esto sí. no le pasa a él, lo cabrón. Sí, sí, está subiendo, está subiendo. Ah, sorry, sorry, sí. sorry. Es que du dura un minuto la mierda esta. Es que con está del Starling de Gaby, cabrón. Mm. Ah, es que... Sí, espérate. Si sí, Gaby tiene aquí una T1 de esas que tenía Banco Popular antes. Okay. Eh, eso sí te todavía las t uno, Gaby. Me cambié. Sí. Ok, ya te llegó, Gaby. Ahí está, viste. Oh, tía, Inmediato. Mira, ¿escuchaste? Sí, a mí, hasta a mí me llegó y no era a <laughs> mí. <laughs> <laughs> o sea, eh. Ahora, espérate, wow, me equivoqué. <laughs> ah, este era el bicho mío, mala mía. <laughs> Sorry. Sí, sí. <laughs> este, okay, anyway. Lo tiraron muy rápido, obviamente. Eh, si el típico productor, ah, no, vamos a hacer el Choliseo. No, exacto. Porque sí. él va a cobrar más. Todo el mundo ha vendido. Ah, que estamos hablando con Rau, de Rau. Ajá. Eh, yo no sé qué es la que hay, pero algo está pasando raro. Porque cancelaron Londres, uh -huh. cancelaron otro más en Europa. No sé si está vendido, coño, Europa está un poquito más complicado. Pero el que Rau no venda a Latinoamérica, yo no creo, cabrón. O sea, eh, pusieron problemas de logística, lo mismo que siempre. Sí, este... sí COVID, como lo de Yankee. El COVID de Balvin. <laughs> el COVID. Le ah, eh... dio la misma, la misma variante. Lo, lo... Voy a tratar de hacer las averiguaciones para tirarlo en el chat, pero al, algo está pasando extraño en, la, en, en, en el grupo de trabajo de Rau. Porque, coño, Rau tiene... El, este disco no ha sido su mejor disco, estamos claros, en los últimos dos. Bueno, pero es que tira uno encima del otro también. Si sí. o sea, sí, eh. se cree va Bonnie. De... Sí, 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 sí. El poder sí fue aquí, el ¿no? inicio del concierto de John Cena. Del el intro del concierto de John Cena. Empieza la muestra de eso <laughs> Todo el mundo gritando. Escucha. <risa> <risa> no, ¡Oh! diablos lloren ahí. Dale, no, dale, dale, ahí. ahí dale para atrás, cabrón. No, no, no. <laughs> el único. <laughs> Cabrón se escucha tan. <laughs> Pero después le ponle un poquito más adelante a ver cómo a ver cómo, cómo, sí, cómo no, la pirotecnia. Otra. Sí, la idea es que no pase nada. Sí, exacto. Y la persona subió, está yo. Saliendo, vivosa, yo, creo, yo creo que está saliendo gente de Flow Undertaker. Ah, sí, sí, con una pela Creo que sí. Pero van caminando dentro Es que no ven para Paula. El Undertaker vez. se deduce las de, 6 minutos. Sí, 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 pero está todo el mundo. que la lucha. Está todo el mundo muriéndose, cabrón, viendo paraguas ahí mirando para el lado. Ya, eso era todo. No sé, no, no, no sabía lo que había. Pero tío. yo vi. Y yo, yo vi hasta el Woo sí, y, sí, no, sí, y no sí. pude. Paraste, pude. paraste. Yo lo que vi fue de John Chimmy. Eh, caminando de la al agua, agua, así, o ¿sabes? Eh, sí, como siempre. Ajá. Viniendo a cantar a la gente, eso no. O sea que no, a, no, no, ya nadie no, no hace conciertos como Don Omar, que, que te hacía un concierto. Ajá, o sea, él no, te Luis cantaba. Miguel, Luis Miguel. Ajá, o sea, por, pero, pero reggaetón, Dentro Don del rey, de, dentro, dentro del rey. El cabrón abongo. de dónde te improvisaba, te, te creaba nuevas versiones de las canciones. Sí, que no me gusta eso. Que siempre a era malo. Sí. No, mano, es que tú vas a ver la, la y la y a cantar al ritmo, ¿no? la no. devuelves tu cabrón. Y la cabrona y batería. Cuando empiezan padre, empiezan padre, con banda, y mano. Sí. Sí. Que, que una vez Wisin y Yandel hablaron de eso, porque a mí siempre yo dije, coño, la, la banda está chévere. Pero él dice, como que él dijo: Nosotros después de mucho tiempo logramos setear de que la pista va por encima de la banda. ¿Entiendes? Mm. En sus conciertos ellos tienen su banda en vivo, como la tuvo Yankee. Yankee sí. tuvo su banda en vivo en el concierto aquí, pero es un complemento de lo que tú escuchas ah, en el disco, ah. que es lo que queremos escuchar, por lo menos yo. Claro, claro, claro sí. No quiero a Robbie eh, cantando vagabundo como si Al fuera un... ritmo que le sale de los cojones. Exactamente. Y es como que mira, Corillo, eh, yo te pagué la taquilla para cantarla de la forma en que la aprendí. Mm -hmm. No pero a él, no me a él vengas cambiar. hace bien Don Omar te canta la canción original y después te hacía un minuto adicional de que llegué hasta el choliceo para decirte que te amo y whatever. Y, y eso amor, quedó sí. cabrón. Sí, sí, sí. Te tiraba como el salsero, ¿verdad? Que empezaba este, a sí, a, sí. Ringar, sí, a esto. Eh, Pero que ahora todo el mundo te pone. Cabrón, yo no vine a cantar. Yo no sé cantar. Ajá, ah, yo no me sé tus <laughs> canciones. Yo <laughs> pa, yo vine porque tengo FOMO. Pues, exacto, y, no, y mañana me quiero levantar normal sin, el sin estar foco. todo día. <laughs> sí. Uno gritando ahí. Eh, metieron stripper. Eh, metieron otra tarima. Y con lo, todo. el bebé no le estuvo mal los chamaquitos ahí. Es que no la vio no, venir. No, no exacto. No, no se los dio. diablos de Lloren, ese no le sí. no le llamo estaban la Estaban todos los diablos de Lloren ah, en una tarima también, aparentemente. Ahí habían actores. Ahí había gente. Bueno necesitamos extra. Ah, bueno, si yo me subo. Ahí claro. estaban todos los influencers de Bad Bunny. Espérate, los sí. lo, 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 todo el tiempo estaban en una o, tarima, aparte. O okay. Pero no viste lo. Como los, seguridad. ¿No viste como el... Héctor el Fader cuando viste, los 70. Años. Pero vieron, viste el post de eso: de que. Sí. Ah, el, el nuevo Héctor el Father como el, 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 combo, el nuevo combo mm -hmm. de 70. Como que, ah, se guilló porque había gente detrás sí, de como él. que no, sí, no, como no. no lo habíamos hecho anteriormente. No, no, y, 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 y ¿qué, o sea, qué, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué se supone que yo me impresione? Ah, ¿no? ajá. ¡Ay, mucha gente! Sí. No, no, es como que. H cada peso vale la taquilla. Sí. Mira para allá el corillo, gente que ajá, nada ahí se caba. A ver, yo vine a ver títeres. Seguro. Sí. Ah. <laughs> o sea. como, no, como que no estamos hartos de verlo en la calle. <laughs> que hay uno en cada esquina. <laughs> o dos. <laughs> este, Bueno, cabrón, se nos queda. Tenemos a Bad Bunny. ¿Para dónde vamos? Con Bad Bunny. Eh, no, no, vamos ya vamos para, lo, para el para el que la gente está pidiendo. Pero iba Bonnie. Lo dejamos para, para el otro. Para allá. Y Anuel. Hay cosas no, más no, importantes es que va a Bueno, hay cosas más importantes. Ok. ¿Cómo empezamos? Eh, tú la, eh, tú sí, le, le tú dando eres El, el, el inicio, el, el resumen, más o menos, ¿no? ¿Qué te dijo la Burbu? La Burbu me dijo <laughs> que Pamela era bien pendeja. ¿Y qué te dijo Pamela? <ríe> <ríe> que ella era una mamabita. <laughs> <laughs> De acuerdo con no, las es dos. Tú. Este <laughs> es el problema. El problema de todo esto es que si tú eres una persona con un poco de coherencia, ajá. tú no le crees a nadie. De, claro. O le claro, crees a las dos. Y le crees a las tres. La y saldo. a Molucro también, porque Molucco está en esto también, to, ¿no? Podemos? Todo. No, el, por él es. Ajá. Ajá, por él es. Este, porque, todo esto son medias verdades. Por ello, llévese, son líos de falda, Antes de que se lleven panto a los antes de que estén por ahí comentando como unos locos. Aquí son medias verdades y cada cual teje su historia como según le convenga. Oye, aquí todos tenemos que saber que todos hablamos mierda de todo. Claro. Uh -huh. o ¿Sabes? Eh, y más en los medios. Uh -huh. El que yo hable mierda de alguien no quiere decir que yo lo odio. Uh -huh. Probablemente yo se lo digo de frente. Y lo hemos dicho aquí. Y eso no me hace que yo sea su enemigo. Ahora, ya con lo que dice eh, Burbu, que ya implica a su hijo. Uh -huh. Son otros 20 pesos. Desde sí, mi punto sí de vista. Sí, es verdad. Ahí vamos con eso. Sí, es verdad. Ese es el detalle, ese es el problema. Pero también puede ser el hecho, ah, de, ah, le tiraste a mi hijo. entiende entiendes como que. De, lo Va otro es. Mal. En SBS siempre ha habido problemas. No, Corillo, este es, estos son los medios. La, 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 como son los medios realmente, ahora expuestos. Ustedes están viendo lo que pasaba antes backstage. Ahora, pues, ahora el chisme lo, lo sabe todo el mundo. Claro, esto es como cuando pues viene no, un artista no. de Hollywood a decirnos cómo tenemos que vivir nosotros. Uh -huh. No, que esto es lo que ustedes tienen que hacer. Cabrón, sí. allí vi las mujeres todos los días y tú has sido parte de eso, quizás. Y tú uh -huh. me estás diciendo, mira, lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Es exactamente esta gente que muchas personas en Puerto Rico los ven como ejemplo, porque en Puerto Rico no hay educación. Uh -huh. este, digo, yo no estoy diciendo, ahora me estoy echando toda la farándula en contra. Es que usted no tiene que buscar eh, imagen en nadie. O sea, claro. Usted tiene que buscar dentro de sí su papá, su, lo que sea. Pero estos son lo, los role models de Puerto Rico. Supuestamente, se supone, uh -huh, supuestamente uh -huh. ¿verdad? Aquí vemos, realmente, son personas como nosotros. Claro. Como, ah, y, y que tienen 40 años, están peleando por ahí, <laughs> como si tuviesen 22. Sí, está a a mí no me incluya en ese grupo, <laughs> <claro>. Yo <laughs> no me pongo a pelear con nadie en las <laughs> redes. Sí, sí. Pues mira, déjame aclarar algo. Es sí, un <laughs> compañero de trabajo normal, son de fuego. Ajá, ¿sabes? Eh, Pero, qué bueno que pasa esto. Ajá. Yo te sigo bien sincero, ah. a mí me encanta esto. Claro, que, yo disfruto bueno, esto. No, no, nosotros no disfrutamos. ¿Cómo empezó el, el, cómo es el génesis de esta es pendeja? Que... Porque yo sé que hace par de semanas eh, Molusco lleva jodiendo con, con que hacer un contenido con Bulbo. O... Sí, así empezó eso. Pero la semana pasada, yo no sé si fue miércoles o jueves, este Bulbo, había entrevistado a Patricia Golcino. Uh -huh. Después de eso, Bulbo subió una story donde hablando de puerquitas y yo no sé qué carajo. Eh, ellos cogieron eso de lo de la puerquita e hicieron un segmento donde salí donde habló más este Pamela y también del matrimonio no ¿Qué, yo qué? vi eso Pero de chequeate. Molusco y eso me estuvo bien a la el pelo chequeate ellas eh, eh, miércoles o jueves hacen un segmento donde están diciendo que Bulbul les, les está tirando la Molusco y por, que lo ella, por lo del divorcio. Por lo de Patricia primero y por lo del divorcio, porque cuando él se divorció, ella subía una foto diciendo que ella creen en, en el amor verdadero, en las altas y Yo, bajas, sí, y bla, claro. Yo sí creo en el amor verdadero, ajá. Ajá, las palabras que usó. Ajá. Pero esto es un post de ella y Lari. La sí. Que, cogido, que, Molusco que, ese cumplían, caption. que cumplían supuestamente aniversario. Ajá, cogió Molusco el caption. Y se y la, lo hizo como: para, él, para mí. Para él. Ahí Ajá. yo se la doy a a sí, que de eso, que eso, todo es lo por de él. Sí, eso fue. No, y le quedó cabrón lo que dijo, lo del protagonista del mundo. Sí, sí, es, sí, sí es, no, es, no es muy, muy bueno. Sí. Pues este es el problema, cabrón, que yo no quiero dársela a nadie y Ajá. se las tengo que dar a uno, de, o sea, vez, en cuando. de vez en cuando. No, es que todos aquí tienen momentos. Todos aquí tienen momentos. Vamos a hacer. Oye, según yo digo una cosa, a mí Playmaker me encabronó una vez que dijo unas mil de mí sin él saber, pero yo se la tengo que dar la hora. Pero es que ese es su uh -huh. trabajo, hablar mierda no, de lo la que gente. Dijo sea, que tú tú llegabas y en el nuestro también. Y en ese momento él dijo la verdad, que esas competencias de ciclismo ah, es ah, es ah, que tú llegabas No, a si hubiera sido eso, estaba bien. Uh -huh. Pero, la, la, anyway, un día te lo vamos a traer aquí sí, vamos a sí, hablar de sí, eso. Lo vamos a <laughs> confrontar como Normando. Exacto. Cabrón, es que fueron tantas cosas que... Pero lo de Patricia Corcino que tiró Bulbu, yo pienso que sí fue para ella. Lo del cerdito. Eso, coño. ¿Por qué? Pues, coño, el timing. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, fue ¿Qué, lo que, es, ¿Qué fue lo que salió Salió este, la entrevista con, con, con Molusco. Patricia estaba con ella en su programazo. Uh -huh. eh, sí. eh, eh, ok, espérate. Eh. Ambos la tienen a, a Patricia en sus programas. No, no. no, no. Eh, Patricia sale con a Molusco. veces con, no, con Burbu. Okay. Burbu tiene No Me Pasa Nada, versión Burbu. Uh -huh. Entonces, este, Pero sin estudio. Sin, de verdad. ¿Cómo eso, que sin estudio? Eso es en la casa. Eso no es un estudio. Ah, ¿es la casa de ellos. No, eso no es no, no, allá de camarero. Eso pues. es camarero. Ok, ok, ok. Pues ella la tiene como, como una panelista recurrente. No escuché recurrente. el eco que se escucha, que parece que estás hablando en el. ¿Qué cosa? El eco que tiene el, el programa. No, no me es que escuché. No, tú no, escuchas no veo, el mal. Cabrón, no, ¿te no. escuchas? Yo, yo no lo veo, yo, yo, veo el lo original. yo veo lo original, que es No Me Pasa Nada. Esa es la que hay. Pues este. Eh, Patricia sale con, como, con ese programa como una panelista recurrente. Mmm. Eh, después de eso pues Molusco la entrevista la gente hizo una película de ya que Patricia porque... no está más con Bulbu porque ajá porque... pero fue que no había ido no era que como, como se había quitado ni nada de esa cosa llevaba un mes sin ir y aparece en Molusco y ya todo el mundo hace la cosa es la cosa ¿no? es la cosa exacto exacto pues entonces sale allá Molusco y sale el, el eh, ese ese story de la Bulbu. Que lo ha hecho siempre, ajá, ajá. La Burbu siempre ha hecho eso. No podemos entonces pecar de ingenuo. Claro. ¿Sabes? Esa es la Burbu, siendo la Burbu. ¿Y qué es lo que ella dice? Que puso las puerquitas son así, ¿fue? Algo así. Algo así. Los ah, puerquitos son lo... así. Refiriéndose a, 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 a que ya se fue a, a Patricia no, se fue con Molusco, qué más obvio no, Pero no. ahí eso, eso lo, lo pensó la gente o lo pensó Molusco, lo pensaron ellos. Pero si no, ella no. puso un story y todo el mundo asumió que eso es para Patricia, Pero también tenemos que entender. O sea. ¿Por qué hay una señora de 42 años poniendo una indirecta en un story? Ajá, ajá. Esto, Esta es mi pregunta. Y por qué y, y el resto del país, y el lleno de adultos también de 40 años, sí, no es este viejo, viejo. Sí, no ven sí. nada mal con que una señora de 40 años esté posteando indirectas en porque Facebook? Estamos porque estamos así. Métete a Facebook sí. y a tan peleando bien. Una gente ronca con una combinación china. Y Dios me está bendiciendo. <laughs> Sí, con la mierda esa, con el, el mofongo con arroz encima, toda esa uh, cosa. Deseándome ir mal, y mira yo lo que, cabrón, chojo de colesterol. Así pan, en la playa, en la, sí, playa. Ajá, cabrón, la playa. Es en grande. Playa, y ni un otro ser humano ha pensado en esa persona en ese día. Cabrón, yo, no, tú me estás envidiando. Es que no, aquí cabrón. Ah, cabrón no aquí yo no saco, me acuerdo de ti. Ah, sí. Y <laughs> me sale y el algoritmo te sacó. Cabrón. Ah. cabrón, aquí todo el mundo vive pensando que la gente habla mal de él. Ah. ¿no? Y hay gente que habla un montón de cosas bien. Y, pero no, eso, no, a mí no me importa lo bien que dijeron. Ah, coño, este, Alexis se fue a trabajando no. todos los días, brother. No, no es lo malo, lo que yo pienso. O sabe eh, este ca -ca somos, un, eh, somos un país de, 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 de neandertales, cabrón. Sí. ¿no? Ajá, ajá. sabe eh, Pero qué bueno. De un qué bueno. No, no, eso es lo que nos mantiene vivos. Exacto. La no, y otra, a, no, a mí, lo no sería encojone, lo mismo, a mí también lo que todo. me encojona es que, oye... Yo creo que no tenemos que ir ya, yo creo que esto lo tenemos que seguir allá. No, no, y, y la serie de videos que tenemos aquí preparados. Porque venimos con pruebas. Ya hemos hablado de lo que ustedes han visto, no hemos hablado de lo que nosotros sabemos. Claro, porque... Claro. Yo creo otra vez mejor allá hablar de lo ¿Cuántas veces ha venido Pamela no, a este estudio? Un, una, un par de veces. ¿Cuántas Para. veces ha venido Bulbo aquí? Eh, Bulbo vino, sí. No, no, no nunca vino. ha venido. no ¿una vino. vino? Vez, no vino. ¿Ni pues de, sí. Yo soy sin Pamela. <risa> <risa> Llévatelo. <risa> 또 o 로날개우로와